¿Has conocido a alguien interesante y que podría ser una buena pareja, pero te das cuenta de que no te atrae físicamente? Si es así, puedo decirte que eso mismo le ocurre a mucha gente que está buscando pareja. Soy Francisco Javier Gutiérrez, de franciscojaviergutierrez.com, y en este vídeo voy a responder a la consulta de una suscriptora acerca de lo que puedes hacer cuando hay falta de deseo en una nueva relación de pareja. Esta suscriptora dice lo siguiente: me pasa muchas veces que conozco a una persona interesante y buena, y por más que me gustaría estar en pareja con esa persona, no lo hago porque no me atrae físicamente. Y eso me hace sentir muy superficial y frustrada. ¿Por qué ocurre esto? ¿Qué puedes hacer para sentirte mejor? No te pierdas entonces este vídeo, donde te daré los tres pasos para responder a estas preguntas. Como te contaba en un vídeo pasado, una de las 10 maneras de arruinar una relación de pareja es creer que el cuerpo es la base de la atracción. En ese vídeo te contaba que tenemos la creencia de que el sexo es el pilar más importante que sostiene las relaciones. Esa creencia nos hace ver a la relación de pareja como una relación entre cuerpos. Al mismo tiempo, pensar así es una forma de seguir reafirmando la idea que tenemos acerca de nosotros mismos. En realidad, no tienes ningún control acerca de lo que te atrae o no te atrae de una persona. Los mecanismos de la atracción, eso que Almodóvar llamó la ley del deseo, son inconscientes. Nos sentimos atraídos hacia aquellos cuerpos que activan nuestro aprendizaje. Recuerda que solo nos enamoramos de aquellas personas que reafirman aquello que pensamos y que nos define. Ahora bien, ¿cómo puede la atracción física reafirmarme en aquello que pienso acerca de mí? Para empezar, diré que cuando pensamos que el origen de nuestro malestar está en el cuerpo del otro, estamos perdiendo de vista el origen del problema. Recuerda que el problema de la suscriptora era que se sentía mal porque el cuerpo de una persona que le resultaba interesante no le atraía físicamente. La cosa del malestar, por tanto, está en nuestra forma de ver la situación. ¿Qué puedes hacer cuando te sientes mal porque alguien interesante no te resulta atractivo y te sientes frustrada y superficial? Voy a responder a esta pregunta de mi suscriptora a través de los tres primeros pasos del método AICO, Amor Interior Consciente. Estos tres primeros pasos son: el primero es reconocer el malestar cuando te desconectas de tu amor interior. El segundo es descubrir las causas del conflicto y el origen de tus creencias erróneas. Y el tercero es reconocer el valor que esas creencias tienen para ti. El primer paso es reconocer por la emoción que no estás en paz porque te sientes frustrada y superficial cuando alguien interesante no te atrae sexualmente. Observa que el dolor no surge porque alguien no te resulta atractivo. Es seguro que muchas personas no te atraen y eso no te hace sentir mal. Ten en cuenta que una cosa es que alguien no te atraiga sexualmente, y otra que esa falta de deseo te haga sentir frustrada y superficial. Por lo tanto, la emoción que me hace perder la paz es la frustración, no la falta de deseo. ¿Por qué sientes entonces ese malestar? En principio, porque te has desconectado de tu amor interior. Cada vez que ponemos la atención fuera de nosotros, nos desconectamos de nuestro centro y perdemos la paz. Esto es lo mismo que decir que me siento mal porque dentro de mí no hay amor, sino miedo. Por lo tanto, te sientes mal porque estás negando el amor que hay en tu interior y estás dando valor a creencias erróneas acerca de ti misma. Es decir, te sientes mal porque te crees un ser carente de amor. Cuando te crees un ser carente de amor, estás negando tu foco de amor y afectividad, como diría Antonio Blay.
Es muy importante darse cuenta que el primer paso para solucionar un problema es reconocer que hemos perdido la paz interior. El segundo paso consiste en descubrir la causa del malestar. Por ejemplo, cuando dices, me siento frustrada y superficial porque no me atrae físicamente una persona interesante que he conocido. Te pregunto, ¿dónde estás poniendo el origen de tu malestar? Observa que estás poniendo la atención en el otro antes que en ti misma. Tal vez quieras decirme, no, eso no es cierto. Estoy poniendo la causa de mi malestar en mí porque soy yo quien está sufriendo. Permíteme que dude de tu afirmación. Si esa persona cumpliera tus cánones de belleza, ¿experimentarías esa frustración que te causa no desearlo físicamente? Seguramente no te sentirías mal si el cuerpo del otro se adaptara a tu ideal. Por lo tanto, estás poniendo el origen de tu dolor en el otro. ¿Tú crees que si el otro fuera diferente, tú dejarías de sentirte frustrada? Todo esto es lo mismo que decir que el problema lo tiene el otro porque no se adapta a lo que tú esperas de alguien con quien quieres tener una relación de pareja. Fíjate que el origen del problema es este. El otro no se adapta a lo que tú esperas, el otro no encaja en la idea que tienes de pareja. Recuerda que la idea que tienes de pareja es aquella que reafirma el concepto que tienes de ti misma. Por lo tanto, nos enamoramos de las personas que confirman lo que creemos de nosotros mismos y rechazamos a las personas que no reafirman lo que creemos de nosotros. En ambos casos, atracción y rechazo, hay aprendizaje. ¿Y qué es lo que tengo que aprender entonces de esta situación? Mira, la atracción es lo mismo que el aprendizaje. ¿Qué quiere decir esto? Ya me has oído decir más veces que la pareja es el espejo en el que se reflejan nuestras mejores cualidades y nuestras sombras más profundas. Intenta ahora descubrir qué te está reflejando esa persona poco atractiva que tienes delante. Está claro que si esa persona está activando tu malestar, hay un vínculo entre ambos. Si la persona te resultara indiferente, significaría que para tu mente esa persona no es interesante. O lo que es lo mismo, significaría que esa persona no iba a contribuir a tu aprendizaje. En realidad, como dije antes, sentimos atracción o rechazo hacia aquellas personas que activan nuestro aprendizaje. Por lo tanto, el rechazo hacia el otro solo te está mostrando algo acerca de ti que no eres capaz de ver todavía. Fíjate que cada vez que pones la atención en el otro, no la estás poniendo dentro de ti. Por lo tanto, esa falta de foco interior está impidiendo que puedas encontrar el origen de tu malestar porque estás buscando allí donde no está la solución. El siguiente paso, el número 3, es descubrir qué creencia acerca de ti misma está en la base de ese sentimiento de rechazo. Una vez que has aceptado que la causa de tu frustración reside en que el otro no se adapta a lo que esperas de él, el siguiente paso, el número 3, es descubrir qué creencia acerca de ti misma está en la base de ese sentimiento de rechazo. Y a partir de aquí, el proceso es totalmente individual, ya que cada uno tendrá unas creencias diferentes que reafirman su identidad. Quiero decir que cada uno ha tenido una familia concreta y unas vivencias particulares que han configurado su forma de pensar y sentir respecto a las relaciones de pareja. Y aquí es donde comienza el proceso de indagación interior hacia nuestras creencias inconscientes. ¿Qué puede significar que sufras porque no te sientes atraída por alguien que te parece interesante? Para responder a esta pregunta, hay que contemplar toda nuestra experiencia amorosa desde que éramos niños, ya que fue en nuestra experiencia pasada donde se crearon todas las creencias inconscientes que formaron nuestra identidad. Voy a suponer que después de un proceso de indagación interno en una terapia, has podido observar tus creencias inconscientes.
voy a imaginar que has descubierto que existe una parte dentro de ti que está diciéndote que no eres suficientemente atractiva para tener pareja. Y para evitar el sufrimiento que te pueda causar la pareja, esa parte te dice que es mejor estar sola. Por lo tanto, la creencia de que no eres atractiva es un mecanismo de defensa para evitar el dolor que pueda causarte tener pareja. Al mismo tiempo, como ese mecanismo de defensa es inconsciente, proyectas el malestar en el otro. Te dices entonces que es el otro y no tú quien carece de atractivo. Con esa proyección estás evitando asumir la responsabilidad de lo que sientes. Tú te dices que a ti no te pasa nada, que tú estás muy bien, lo único que ocurre es que el otro no te resulta atractivo. ¿Puedes ver este mecanismo de proyección? Te voy a resumir este efecto espejo en tres puntos. 1. Sientes rechazo hacia alguien que no te resulta atractivo físicamente. 2. Ese rechazo es el efecto o la consecuencia de tu creencia inconsciente de que no eres atractiva físicamente para tener pareja. 3. Esta creencia no puedes verla porque es inconsciente y por eso la proyectas en el otro y te dices que es el otro el que no es atractivo físicamente. Es posible que llegados a este punto te hagas la pregunta: ¿significa eso que tengo que estar con alguien que no me atrae físicamente? No, claro que no. Mira, el otro no ha llegado a tu vida para que te sacrifiques. El otro ha llegado a tu vida para que descubras algo acerca de ti que no conoces o que no eres capaz de ver. Esa es la función de las relaciones. Una vez que has descubierto tu creencia, ya tienes todo lo necesario para tomar una decisión respecto a lo que has aprendido. Ya no tienes excusas para mentirte y creer que no sabes lo que ya sabes. Es decir, ya tienes el poder de nuevo en tus manos. Al mismo tiempo, es posible que haya otra parte dentro de ti que crea que el amor es sacrificio y por eso asocias tener pareja con el esfuerzo y la limitación. Esa parte te dice: si quieres tener pareja, tienes que esforzarte, ya que sin sacrificio no es posible el amor. Entonces, posiblemente esa persona te resulte interesante como pareja porque activa tu creencia sobre el sacrificio. Hablaré de este punto más adelante al final del vídeo. Por lo tanto, y resumiendo, a estas alturas del proceso has descubierto que hay dos partes dentro de ti que se activan cuando te sientes mal cada vez que deseas como pareja a alguien que no te atrae físicamente. Una parte que no quiere tener pareja y que piensa que no eres atractiva para satisfacer a una posible pareja y que te dice que es mejor rechazar al otro antes que te rechacen. Y otra parte que quiere tener pareja y que dice que si quieres tener pareja tienes que esforzarte porque el amor es sacrificio. ¿Qué tienes que hacer ahora que ya conoces estas dos partes antagónicas dentro de ti? No tienes que hacer nada para dejar de sentirte mal. Fíjate que en realidad el otro solo ha aparecido en tu vida para que te des cuenta de esos pensamientos equivocados. Mira a ver ahora si puedes darte cuenta de que la situación que estás viviendo no es la causa de cómo te estás sintiendo. La verdadera causa de tu frustración es tu manera de interpretar los hechos. Por lo tanto, tú no tienes que hacer nada con la situación que te causa malestar. Recuerda que las cosas son neutras. Las cosas son como son, ni buenas ni malas. Solo es tu forma de ver lo que te rodea, lo que origina el malestar. Ten en cuenta que esa persona que no te resulta atractiva no tiene que cambiar, ni tiene que ir al gimnasio, o tiene que cambiar su imagen para que tú te sientas bien. Todo eso es lo que te dice tu máscara, para que pongas la atención en el exterior y no en la causa real del malestar, que es tu forma particular de ver a esa persona. Una vez que has descubierto esas creencias erróneas, ahora toca reconocer los beneficios de pensar así y darte cuenta del valor que esas creencias tienen para ti. Tienes que tener en cuenta que todo pensamiento
que aparece en tu mente está ahí porque le estás dando un valor, aunque el pensamiento te cause sufrimiento. ¿Qué valor puede tener para ti entonces reconocer que no eres suficientemente atractiva para tener pareja? ¿Cuál es el beneficio de pensar que el amor es sacrificio? Aquí se trata de indagar de nuevo en tu interior para encontrar el valor que le das a esas creencias. Ten en cuenta que aunque el pensamiento te produzca dolor, eso no quiere decir que no lo estés valorando. Si mantienes un pensamiento en tu mente, es porque de alguna manera estás obteniendo un beneficio. Si no fuera así, no guardarías esos pensamientos. ¿Cuáles son los beneficios de que alguien no me atraiga? Por ejemplo, y esto solo es una suposición, tal vez te estás protegiendo del dolor que te causa tener una pareja cuando crees que no eres atractiva. Antes de que me rechacen por no gustar al otro, prefiero rechazarlo yo y así me evito el dolor de que me abandonen. Como no te sientes una persona encantadora, es posible que creas que tu futura pareja no te va a dar lo que esperas recibir. Y como eso sería muy doloroso, prefieres decirte que es mejor no tener pareja. Y ahí tienes un beneficio de por qué quieres estar al lado de alguien que no te resulta atractivo. ¿Y cuáles son los beneficios de pensar que el amor es sacrificio? En este caso, un beneficio podría ser creer que si eres complaciente será más fácil que la otra persona quiera ser tu pareja y de esta manera evitarías la soledad. El sacrificio te garantiza de alguna manera que la otra persona siga a tu lado. Quiero señalar que los beneficios de nuestras creencias inconscientes solo los conocemos nosotros y cada uno va a reconocer beneficios distintos ante una misma situación. Como te decía al principio de este vídeo, date cuenta de que las creencias inconscientes fortalecen lo que afirmamos acerca de nosotros mismos. ¿Tú crees que la causa de tu dolor está en que tu posible pareja no es como a ti te gustaría que fuera? Pero la causa real de tu dolor es tu creencia de que no eres válida y que por eso nadie sería feliz a tu lado como pareja. La soledad es el pequeño coste que tienes que pagar para no arriesgarte y aventurarte en tener una relación de pareja. Resumiendo, el trabajo que tienes que hacer es descubrir qué creencia inconsciente que no puedes ver acerca de ti misma está sosteniendo tu malestar y tu dolor. También es verdad que las creencias inconscientes son difíciles de descubrir por uno mismo. Entonces, si quiero tener pareja, tengo que estar con alguien que no me atrae físicamente. Date cuenta de que la situación que estás viviendo es consecuencia directa de un estado mental. No me siento atractiva para tener pareja. Ese es tu estado mental. Cuando tratas de cambiar la situación, no quieres cambiar tú y tampoco quieres aprender. Quieres sentirte bien cambiando las circunstancias y la situación. Y cuando haces esto, no te estás haciendo responsable de tu estado mental. Cada vez que quieres cambiar la situación para sentirte bien, crees que la causa de tu malestar está fuera de ti. Pienso que el otro no es atractivo. De este modo, para negar tu responsabilidad en lo que ocurre, proyectas tu frustración en el exterior. Si mi posible pareja fuera más atractiva, no me sentiría mal. Sin embargo, y esto es lo más importante, cuando ese estado mental es corregido, la situación dolorosa tiene que adaptarse a ese cambio. Porque cuando cambias tu forma de observar, aquello que observas también cambia. Y entonces puedes preguntarte, ¿qué hago ahora con esta situación que me causa malestar? Y en este punto ya has retomado el poder y la responsabilidad de lo que te ocurre. Ya tienes la claridad necesaria para tomar decisiones desde la responsabilidad y no desde el victimismo. Entonces te darás cuenta de que no hay nada de lo que quejarse o nada con lo que conformarse, porque ya no estás viendo un problema. Porque
Ahora ves la situación de otra manera, totalmente diferente. Ya no eres una víctima. Te das cuenta de que la fealdad del otro solo está materializando y concretando delante de ti lo que tú no eres capaz de ver por ti misma. Entonces, puedes hacer lo que creas necesario. Desde olvidarte de esa persona a sentirte locamente atraída por ella. Eso es algo que solo puedes saber tú. Seguro que conoces casos de personas que se rechazaron profundamente cuando se conocieron y que luego acabaron juntas. Yo conozco unos cuantos. Recapitulando el contenido de este vídeo. Resumiendo, en este vídeo te he mostrado las siguientes claves. Cada persona que aparece en nuestra vida y que nos inspira atracción o rechazo está activando nuestro aprendizaje. Todo sentimiento de atracción, como el sentimiento de rechazo, tiene su origen en nuestra mente y en las creencias que fortalecen aquello que pensamos acerca de nosotros mismos. El origen del malestar nunca está en el otro. Cuando experimentas malestar porque alguien no te atrae físicamente, estás dando valor a un pensamiento erróneo en tu mente. Ese valor es inconsciente y hasta que no lo reconozcas, no estarás en disposición de soltar ese pensamiento. Tu trabajo, por tanto, consiste en hacer consciente lo inconsciente. El trabajo es descubrir el beneficio de pensar de esa manera. Observa que si no obtuvieras un beneficio, no te causaría malestar no sentir atracción sexual hacia una persona. Al mismo tiempo, te recuerdo que todo este proceso no es fácil de lograr sin ayuda. Así que no sientas frustración si no sabes seguir este camino sin ayuda profesional. Por eso, si quieres indagar en tus creencias inconscientes y descubrir el verdadero origen de tu sufrimiento, cuando no encuentras pareja, puedes ponerte en contacto conmigo y reservar una sesión estratégica gratuita. Debajo del vídeo tienes el enlace para hacerlo. Si te ha gustado el vídeo, dale un me gusta y apúntate al canal para no perderte el siguiente vídeo y seguir aprendiendo acerca de la búsqueda de pareja. ¡Ubuntu!